Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en el fraccionamiento Reforma, donde se registra el incendio en esta vivienda. Es la calle Delfino Valenzuela y la calle esquina con Isabela Católica, donde, pues bueno, aquí vemos ya a bomberos conurbados que están combatiendo las llamas que se registran en la parte alta de esta vivienda. Ahí están ya los bomberos tratando de controlar la situación. Nos comentaban los vecinos que estaban las llamas a todo lo que da, saliendo de por las ventanas. Hubo algunas explosiones dentro del domicilio. Desconocen qué pudo haber provocado el siniestro, pero bueno, aquí ya se encuentran los bomberos combatiendo este siniestro. Ya igual cortaron la energía eléctrica. Y está este vehículo que no lograron encontrar al propietario para que pudiera retirarlo y que se facilitaran más las acciones por parte de los bomberos. Estuvieron buscando, pero no lo encontraron. Entonces aquí está este automóvil. También en el lugar ya están elementos de la Policía Estatal y Tránsito de Veracruz que cerraron la circulación para pues evitar el paso de vehículos y así entorpecer los trabajos aquí de los bomberos conurbados. Si alguien conoce al conductor, para que le avise y que venga a quitar el vehículo. Es un Chevrolet Aveo. Al parecer no hay personas lesionadas, creo que tampoco había nadie en el domicilio. Les repito, la dirección es Delfino Valenzuela, esquina con Isabela Católica, en el fraccionamiento Reforma. Es de este lado, es del puerto de Veracruz. Ahí está la movilización de los elementos. Está cerrada la circulación. Ahí acordonaron para evitar el paso de vehículos. Y ahí así se ve, vean, desde la esquina salir el humo. Estaban las llamas a todo lo que da. Al parecer es la recámara, es una de las recámaras de esta vivienda. No había gente adentro, ¿no? Bueno, pues al parecer no se encontraban las personas en la casa. Y los vecinos pues se alarmaron. Aquí están las dos unidades de bomberos conurbados. Sigue saliendo humo negro, se sigue quemando cosas. Los bomberos ahorita se están colocando su equipo autónomo para poder ingresar hasta el fondo. Y pues de esta manera poder combatir por completo este incendio. Ya que vimos ahí que trataron de entrar, pero el humo no los... Es sofocante. Y bueno, pues aquí ya está un elemento colocando su equipo autónomo para ingresar hasta la parte trasera, donde al parecer es donde se registra el incendio. Es una pues una recámara en esta vivienda. El propietario del carro no sabe. Y bueno, pues aquí se dificulta un poco los trabajos de los bomberos debido a que no saben pues de quién es este vehículo para que lo pueda retirar. No sabemos si sean de la misma de los mismos dueños de aquí de la vivienda. Pero sí desconocen de quién sea. El carro es de los mismos. ¿Dónde? Ya va a venir la persona. Ah, ya viene. ¿Es del mismo dueño de la casa? La dueña va, ya no tarda en venir. No, pero del carro, digo. Ah, del carro, ¿quién sabe? No saben. ¿El carro dónde? ¿Vivía gente ahí o estaba? Sí, vive. ¿Sí? ¿Una familia o...? Una persona vive ahí. ¿Una nada más? Sí. Okay. Gracias. Pues dicen que una persona es la que vive en esta vivienda. Y bueno, pues ahí vemos tratando a los bomberos de ingresar, de subir, ya que pasan pegado a los cables de media tensión. Vean, ahí es un terrible riesgo que corren aquí los rescatistas. Allá se atoró con el cable. A ver si... Miren, pues ahí están las maniobras que tienen que hacer los bomberos con todo este cablerío que hay aquí.
Es Delfino Valenzuela, esquina con Isabela Católica, en el fraccionamiento Reforma. Aquí nos encontramos llevándole la transmisión en vivo de este incendio que ya está siendo combatido por bomberos conurbados. Pues ahí vieron ustedes el trabajo de los rescatistas, la dificultad para subir a este domicilio, al primer piso, al balcón. Ahí con los cables, vean, y pegaditos pasan a los cables de media tensión que están ahí. Igual, demasiado riesgo que corren aquí los bomberos, y ahorita con este vehículo aquí estacionado, pues que no encontraron al propietario, pues más se dificulta. Pues ahí están los bomberos. La circulación está cerrada una cuadra atrás sobre Isabela Católica, así que tomen vías alternas. Y todavía calles más atrás, la calle está cerrada por trabajos también de, creo que son de grupo, de, no sé si de Grupo Más o de CAP. Miren, viene llegando también una ambulancia de la Cruz Roja, pues para estar al pendiente si se necesita el apoyo de los rescatistas, de los paramédicos, el apoyo de los bomberos. Ahí vienen arribando ya paramédicos de la Cruz Roja para estar al pendiente por si los compañeros de bomberos conurbados necesitan el apoyo. Ahí viene llegando también la otra unidad de rescate, urbano y desastre de la Cruz Roja, para que están, pues van a estar al pendiente por si necesitan el apoyo los bomberos. Ahí están los cables de electricidad muy cerca de donde les roza, casi cerca de el uniforme a los bomberos. Al parecer también solicitaron el apoyo de personal de Comisión Federal de Electricidad. Y pues ahí sigue saliendo el humo. Y vean, ahí entre ellos mismos se dan las indicaciones por lo peligroso de los cables. Policía Estatal y Tránsito Municipal de Veracruz son quienes se encuentran resguardando la zona para evitar pues que pasen vehículos, ¿no? Y pues ahí están, con mucha dificultad, realizando los trabajos para... Y bueno, creo que ya el fuego... Al parecer el fuego inició abajo, es algo que estamos escuchando. Ah, sí, a lo lejos ya se estamos viendo aquí el fuego, vean. Miren, el fuego inició al parecer en la parte de abajo y se expandió hacia el primer piso, hacia las recámaras. Ahí está el fuego. Ahorita que abrieron la... Pues yo creo que van a tumbar la puerta para poder... Miren, ahí en la ventana se alcanzan a ver las llamas, que ya están consumiendo algunos muebles. Compartan esta transmisión para que llegue a más personas y estén enteradas de lo que sucede aquí en el puerto de Veracruz, en el fraccionamiento Reforma, justo en la esquina de Isabela Católica y Delfino Valenzuela. Ahí están las llamas. Al parecer todo inició en la parte de abajo y se expandió a la recámara. Y ahí están ya ahorita
combatiendo el fuego. Pero sí van a tener que abrir la puerta. Comentan que ya viene la propietaria de esta vivienda. Y pues vean, ahí están ya con herramienta tumbando la puerta. Aquí sería más fácil si no estuviera el vehículo, pero bueno, pues como estén las condiciones, tienen que trabajar aquí los bomberos conurbados. Ahí están tratando de abrir la puerta de este domicilio marcado con el 757. Y bueno, pues ahí ya también bomberos y técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja se unen en apoyo para abrir esta puerta y para combatir las llamas. Otros por la parte de arriba. Les repito la dirección para quienes preguntan, es Delfino Valenzuela, esquina con Isabel la Católica, aquí en el fraccionamiento Reforma, dentro del puerto de Veracruz. Pues ahí vemos que van traen otra herramienta. Pues vean, ahí están tratando de abrir la puerta. Esta puerta de madera. Y bueno, pues ya falta poquito, ya nada más la parte de arriba. Y listo, ya unos golpes. Ahora sí, ya quedó abierto el domicilio. Solamente van a ingresar a enfriar todo lo que se quemó dentro del domicilio, tanto en planta baja como en el primer piso. Por ahí tuvimos una falla en la señal, pero ya estamos de regreso. Ayúdenos a compartir para que llegue a más personas y estén enterados de lo que sucede aquí en el fraccionamiento Reforma, en la esquina de Delfino Valenzuela e Isabel la Católica. El incendio en esta vivienda marcada con el 757. Pues se consumió todo lo de la planta baja y el primer piso, que al parecer lo de arriba es una recámara. Se desconoce cómo fue que inició, si algún cortocircuito. Y bueno, pues ahí están ya bomberos conurbados trabajando para controlar por completa la situación, aunque ya... Ya al parecer ya el fuego quedó controlado, ya lo sofocaron. Sin embargo, lo que están haciendo ahorita es enfriar todo el área que se quemó para evitar que se vuelva a prender. Y miren, creo que ahí ya llegó quien vive en este domicilio. Ya ingresó. Y bueno, ahí se pone en riesgo la señora. También entendemos el shock enorme que al ver su casa, ¿no? Así. Ahí vemos que se acercaron ya paramédicos para pues atenderla en caso de que presente alguna crisis nerviosa o se desmaye. Al ver su vivienda completamente calcinada, sus pertenencias. Ahí también un elemento de la policía estatal ingresó, está tratando de convencerla para que salga, para que no ponga en riesgo su vida, porque los bomberos siguen todavía trabajando para controlar por completo este siniestro, que se desconoce cómo fue que inició, posiblemente algún cortocircuito. Ella fue avisada, encontraba en su trabajo. Pues ahí está, vean.
Bueno, pues no, no quiso salir. Pues ahí están las imágenes, vean de cómo quedó esta vivienda. Pues ahí están buscando algunas cosas, veo que está buscando la propietaria algunas pertenencias, lo poco que quedó. Bueno, pues vamos a respetar ahí el dolor de la afectada. Esta situación es pues, triste, ¿no? De pérdida total de su vivienda, todas sus pertenencias. Pues ustedes vieron hace un momento cómo quedó completamente calcinada toda la parte de adentro de la casa. Igual pues pasó lo mismo con lo que posiblemente sea la recámara allá en el primer piso. Y bueno, pues ahí entendemos pues no, el del coche nunca llegó, quién sabe. Lo estuvieron buscando. Y bueno, pues ahí vemos que ya los bomberos conurbados van para afuera, ya quedó controlada la situación, solamente pues están enfriando todo el área que se quemó. Ahí la señora sigue en el interior. Los elementos policíacos trataron de dialogar con ella para sacarla, para que no pusiera en peligro su vida. Ya cuando pues los bomberos controlaran por completo la situación, pues ya la iban a dejar pasar, pero pues ahorita siguen trabajando, entonces es un riesgo. Lo que sí es que cortaron la energía eléctrica. Para poder combatir las llamas de este incendio, los bomberos. Bueno, pues aquí vemos la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron pues para estar al pendiente por si necesitaban apoyo los bomberos, o igual la misma agraviada, ¿no? La misma afectada al ver su vivienda así. No sabemos cómo iba a reaccionar. Algunos entran en shock, se desmayan. Otros pues se enojan y bueno, cada quien agarra una actitud diferente, pues que es entendible, ¿no? Al ver todas sus pertenencias calcinadas, lo que con tanto sacrificio uno se hace. Y bueno, pues un accidente, pues no sabemos cómo inició, algún cortocircuito o qué fue lo que pasó. Ahí está la dirección. Ahorita lo que sí vi que estaba buscando algunas cosas. Es Avenida Isabel la Católica, esquina con la calle Delfino Valenzuela, en el fraccionamiento Reforma, todavía dentro del puerto de Veracruz. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por sus comentarios. No se olviden de compartir para que más personas estén enteradas de lo que sucede. Ya los bomberos ya controlaron por completo el siniestro, la zona está acordonada.
que tomen vías alternas. Pues vean, allá la gravedad sigue viendo las pérdidas, sus cosas que se perdieron, pues ahí está tratando de rescatar lo poco que quedó servible para ella. Pues ahí. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Seguimos al pendiente. Que tengan excelente tarde y mucha precaución, por favor. Mucha precaución en sus viviendas. Traten de no dejar conectados aparatos electrónicos, veladoras. Denle mantenimiento a sus instalaciones eléctricas, al aire acondicionado también hay que darle mantenimiento. Y ahorita, sobre todo en la temporada decembrina, pues los arbolitos con las luces y todo eso, pues también mucha precaución, no los dejen conectados, pueden provocar un cortocircuito. En estas fechas es cuando incrementan los incendios. Y aquí vemos que ya llegó el propietario del vehículo, ya lo va a retirar, y llega familia también o amistades, no sabemos qué sean, para pues darle ánimos ahí a la graviada. Estamos al pendiente, buena tarde a todos.